Y a continuación le presentamos los datos que el Ministerio de Salud nos da acerca de las cifras de casos de COVID-19 hasta el domingo 13 de diciembre. Tamizados hay 532, nuevos casos positivos 123, fallecidos 22 y positivos acumulados 129,405. 118,217 personas se han recuperado y 4,445 han perdido la vida. Las bajas temperaturas empiezan a afectar al altiplano del país. Específicamente, tenemos un informe desde Totonicapán en donde los paisajes dan muestra de escarcha y hielo. Es Leopoldo Batz quien nos informa. Pobladores de Totonicapán se sorprendieron la madrugada de este lunes al observar que las calles y varios terrenos estaban cubiertos de hielo y escarcha, lo que fue provocado por el impacto generado de las bajas temperaturas en los últimos días, que se han registrado en varios lugares del país. Esta situación se ha generado años anteriores en distintos municipios de Totonicapán y otros departamentos de Guatemala, regularmente en los meses de diciembre y enero. Según autoridades meteorológicas, en los próximos días se espera el impacto de otros frentes fríos y el descenso de temperatura en gran parte del territorio nacional, por lo que las condiciones climáticas podrían continuar de la misma manera. Por ello, se recomienda tomar las precauciones necesarias. Pero si usted se pregunta cuáles serán las condiciones climáticas para las próximas horas, a continuación se lo informamos. Información relacionada a cuáles son las perspectivas en el tiempo para la semana comprendida del 14 al próximo 20 de diciembre. El día de hoy lunes tenemos el paso de un frente frío de características débiles al norte de la península de Yucatán. Esto estará favoreciendo a que ingrese viento norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora. Para el día miércoles tiende a disminuir gradualmente. Sin embargo, nuevamente para el jueves esperamos el acercamiento de otro frente frío. Esto estará favoreciendo para que se presenten algunas lloviznas o lluvias de carácter disperso en inicios de semana y un poco más fuertes a partir del día jueves en regiones del norte, franja transversal del norte y Caribe del país. Los descensos más bajos en temperatura los hemos tenido en el altiplano occidental. Hablamos del departamento de San Marcos, Totonicapán, Quetzaltenango, parte alta de Huehuetenango, donde este fin de semana estuvimos amaneciendo a 0 grados. Es muy importante informar a la población de que el frío persiste en horas de la noche y madrugada. Importante que nos cubramos lo mejor posible, ya que preveemos para este mes de diciembre y enero temperaturas de 6 grados bajo cero para el altiplano occidental, el altiplano central que comprende la parte de Tecpan, menos 3 a menos 1 y la ciudad capital 7 a 9 grados. Don César, hoy en la mañana en la ciudad capital se pudo observar este fenómeno que se conoce como neblina. ¿A qué se debe esto, don César? Y bueno, prácticamente esto se presentó el fin de semana, ya que la presión atmosférica está un tanto baja. Cuando las temperaturas saturan, tiende a presentarse neblina y algunas veces niebla que es más densa. Sin embargo, a partir de hoy la posibilidad es menor, ya que el viento norte tiende a incrementar y no deja que esta neblina se asiente en la meseta central. Este día se realizó una conferencia en el Ministerio Público con la fiscal general Consuelo Porras. Tal y como lo ordena la ley y en consecuencia nunca puede dejar de investigar ningún caso que sea puesto a su conocimiento. Todos somos iguales ante la ley. Es por ello que si alguna persona le solicita al Ministerio Público que no investigue las denuncias que recibe, eso es pedirle que no cumpla con su función. Y esto sí es algo que contribuye a fomentar la impunidad y evadir la justicia, ya que solo mediante la investigación es como se puede determinar la veracidad o no
de los hechos denunciados. En el caso particular de los trabajadores del Ministerio Público, compete conforme a la ley orgánica que sean conocidas las mismas por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos, la que a la fecha tiene 586 casos activos, de los cuales 481 están en investigación y 105 están pendientes de resolución judicial. Es importante aclarar que el hecho de nombrar a un fiscal especial es únicamente porque a través de la investigación se puede determinar si se desestima un caso o si existe indicios suficientes para presentarlo ante juez competente, para que éste resuelva conforme a lo que en derecho corresponde. Nuestros compañeros de Radio Cadena Sonora han iniciado el viaje para repartir los juguetes recaudados durante la Maratón del Juguete. Sin embargo, han encontrado algunas complicaciones en su transitar. Vamos a escuchar el siguiente reporte. Muchísimas gracias, amigos. Estamos transmitiendo desde la ruta desde Las Verapaces hacia el Quiché, aquí donde estamos parados con este sector. ¿Por qué razón? Porque la situación se complica. Pueden ver ustedes que hay una serie de derrumbes en el paso de Las Verapaces hacia el Quiché. Y esto motiva que sigan los camiones jalando el material, que sigan también los tractores trabajando. Vamos a caminar. Aquí estamos en este sector, en el paso que va de Los Chorros, bajando hacia el río Negro Chixoy. Y están dando la vía a cada determinada hora porque sigue el trabajo de los tractores en este sector. ¿A cada cuánto están dando vía? Cada camión, nomás que se llena el camión, soltamos la cola. Así. Muchas gracias, aquí están, si podemos ver los pick-ups, aquí van a pasar los pick-ups de Radio Sonora del Grupo Albavisión con los juguetes. En el cruce del departamento de Alta Verapaz hacia Quiché. Y es que vamos a llevar los juguetes con los sobrevivientes de Quejá, jurisdicción de San Cristóbal Verapaz, pero se entra por el lado del Quiché. Aquí están los trabajos, están las piedras, ustedes pueden observar la cantidad de árboles que estos derrumbes pues han arrastrado en este sector, en donde la dificultad persiste. Sin embargo, la ilusión, la esperanza, están los niños, y por eso es que hacemos cualquier tipo de esfuerzo por parte de Sonora y también del Grupo Albavisión. Vemos cómo los tractores han reactivado su actividad. Atrás, muchos metros atrás, vimos a otro, así que nos retiramos y nos hacemos para atrás, Melvin, por el peligro. ¿Por qué razón? Al retirarse una buena parte de este material, hay amenaza latente de otros derrumbes en esta área. Es una transmisión para los amigos de la televisión guatemalteca, y por supuesto vemos el transporte que está fluyendo poco a poco en este sector desde el Quiché hacia Las Verapaces, con este trabajo que realizan los de las autoridades de comunicaciones. Mientras tanto, allí está ya apostado el vehículo, uno de los de avanzada que transporta los juguetes en este sector. Nosotros seguimos en nuestro camino, bajando de Las Verapaces hacia el Quiché para llevar a todos ustedes y concretar la entrega de los juguetes producto de la maratón de Radio Sonora y de sus canales 3, 7, 11 y 13 del Grupo Albavisión. Allá están las otras unidades que han logrado pasar. Así que es lo que podemos describir, y por esa razón es el retraso en el tiempo
para concretar el traslado de los juguetes, una serie de derrumbes que hemos pasado, y es parte de lo que pensábamos que iba a ocurrir en este sector. Así que gracias, nosotros, los de la Maratón del Juguete, no nos vamos a cansar de agradecer a la población guatemalteca y también al puente maravilloso que ha sido los canales del Grupo Albavisión y de Radio Cadena Sonora, porque un juguete es una sonrisa. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, confirmó este día cuál será el calendario y la metodología a seguir en el ciclo escolar 2021 para el sector privado. El acuerdo ministerial 3456-2020, de fecha 4 de diciembre de 2020. Este es el acuerdo en el que se regula el inicio del ciclo escolar para el sector privado. En el sector privado se inician clases el 9 de enero, el ciclo lectivo inicia el 4 de enero y el calendario regula que las clases inician el 9 de enero del 2021. Es importante mencionar que en este acuerdo ministerial también, en el artículo 8, hace mención de que los centros educativos que así lo deseen también pueden optar a el inicio de clases en el sector público. En el sector público vamos a iniciar el 15 de febrero. Estuvimos trabajando con algunos centros educativos privados sobre consensuar la fecha para el inicio de clases, pero algunos centros educativos prefieren iniciar el ciclo escolar junto con el sector público. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que nosotros, están preparándose también para atender los protocolos y para atender principalmente las condiciones de infraestructura de su centro educativo. Están ya haciendo esa revisión para que en el momento que los protocolos nuestros ya sean oficializados en el marco de la atención a la emergencia, que está pendiente de salir el acuerdo ministerial de salud pública, puedan hacerse las adecuaciones a la infraestructura que se consideren convenientes. El Ministerio de Educación va a velar porque en el sector privado estos protocolos se implementen en virtud de que de ellos depende la seguridad de los niños. Y precisamente para inscribir a sus hijos, varios padres de familia tuvieron que hacer una larga fila desde horas de la madrugada en la colonia Justo Rufino Barrios. Podemos observar una fila de padres de familia quienes pues han madrugado para poder inscribir a sus hijos al próximo ciclo escolar 2021. Tenemos pues mucha expectativa de cómo iniciará este ciclo, sobre todo para los pequeños que ingresan a la educación preprimaria. Yo vine como a las 1 de la mañana pues para tener pues un cupo para mi hijo, para enseñarle algo pues. Vean ustedes, pues prácticamente la fila redondea el establecimiento educativo, pues conforme han pasado los minutos, más y más personas se van acercando con su papelería en mano y están a la expectativa de poder ser atendido ya por pues parte de los docentes y la dirección de este establecimiento, Escuela Parvularia número 51, ubicada en la colonia Justo Rufino Barrios. Es un comportamiento que prácticamente se da todos los años en este sector, en la colonia Justo Rufino Barrios, porque algunos padres de familia pues han mencionado que es un establecimiento de bastante prestigio y pues ellos se esfuerzan a madrugar y poder obtener uno de los cupos acá pues para sus hijos en la escuela de nivel parvulario. Como todos, ¿verdad? Tenemos interés a que nuestros hijos reciban la educación, ¿verdad? Por eso es que madrugamos, ¿verdad? Pero como miró por la distancia, entonces se hace largas filas, ¿verdad? Esta expectativa de cómo iniciarán el ciclo escolar 2021 en algunos establecimientos privados se ha indicado que pues iniciará de forma virtual, luego ya será presencial. En el caso de los más pequeños, pues las asignaciones de tareas serán entregadas a los padres de familia para que ya puedan adentrarse pues al ciclo educativo correspondiente.
Guatemala y Estados Unidos firmaron un memorándum para cooperación de energía e infraestructura. A través de la firma de este memorándum de entendimiento, estamos fortaleciendo los históricos lazos de amistad con los Estados Unidos de América como uno de nuestros principales aliados, pero del que además generarán condiciones aptas para favorecer a la inclusión del sector privado como motor de promoción de oportunidades económicas y generación de empleo. Este documento es un acuerdo marco que permitirá abrir otra ventana de oportunidad para realizar aportes que tiendan al logro de los fines establecidos para la recuperación nacional. A través de la cooperación técnica, se busca promover un intercambio de buenas prácticas, la identificación y facilitación de oportunidades de inversión y programas de creación de capacidad financiera en materia de energía, infraestructura y tecnología. Hoy Guatemala se une en un pacto regional de América Latina y el Caribe para compartir mejores prácticas y generar oportunidades para ampliar los lazos económicos con los Estados Unidos y sus vecinos. América crece, abre puertas a la inversión extranjera y promueve la competencia leal de mercado. Esos dos motores de crecimiento económico son fundamentales para generar más empleo formal. De igual forma, América crece ayudará a Guatemala a entregarse aún más con los mercados financieros globales de energía y infraestructura. Esta diversificación va a contribuir a mejorar la seguridad nacional gracias a más opciones de proveedores. El acceso al capital privado tiene el potencial para fomentar un desarrollo prudente de energía y infraestructura. Mejorar infraestructura y energía y telecomunicaciones favorece a todos los guatemaltecos. El presidente Alejandro Yamatei se refirió a la firma de este memorándum. Para nosotros es una prioridad apoyar iniciativas como la que hoy nos tiene aquí presentes, que buscan fortalecer las acciones y las medidas gubernamentales para que logremos la recuperación nacional a través de la generación del empleo y de la inversión, que es la única forma en la que podremos salir adelante. Y eso nos va a poder permitir llegar a la prosperidad que anhelamos los guatemaltecos. Además, son esta clase de iniciativas las que generan un cambio para una mejor calidad de vida en las personas y lograr con ello que se queden aquí, en su país. Es lograr hacer de Guatemala ese muro de la prosperidad en donde los guatemaltecos, teniendo y encontrando las oportunidades en su país, no tengan que emigrar. Tengo la certeza que con el acuerdo que se firma el día de hoy, se fomenta la participación y el diálogo tan necesario entre distintos sectores, pero muy especialmente en el sector privado, en donde se potencian las oportunidades económicas y con ello mejorar las condiciones sociales de la población, a quien nos debemos y por quien debemos seguir trabajando incansablemente. Agradezco también al embajador William Pope, que desde su llegada le impreso un dinamismo totalmente distinto a las relaciones diplomáticas entre Guatemala y los Estados Unidos. Agradezco a los representantes del sector privado que nos acompañan el día de hoy, quienes son actores fundamentales para que este acuerdo pueda servirnos como un punto de convergencia para que desarrollemos en conjunto lo que Guatemala está esperando de nosotros. Todos los que estamos aquí compartimos el mismo anhelo de una Guatemala mejor. Estoy convencido que el trabajo colaborativo de todos y sobre la base de este nuevo acuerdo que hoy se suscribirá, el desarrollo de nuestra infraestructura, el apoyo económico y social y una mayor prosperidad están a la vuelta de la esquina.